agradezco a Tamara Andrés. Deciros que Tamara es graduada en traducción e interpretación por la Universidad de Vigo, un mestrado en estudios teóricos y comparados de literatura y la cultura por la Universidad de Santiago. En la actualidad, Tamara dirige y colabora en diversos proyectos literarios, audiovisuales, escénicos, podemos citar todos, porque bueno, son una gran cantidad de ellos. Pero, sobre todo, hoy Tamara Andrés es conocida por ser una de las nuevas voces poéticas con mayor proyección del país. En efecto, simplemente para dar un dato, diremos que el año pasado, en 2018, resultó finalista del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. Entonces, pues, es todo un lujo que la voz aquí conozco, e íbamos a aprovechar ese obradoiro poético que lleva por título Que Hermana la Palabra. Yo tenía una cosa muchísimo nerviosa porque a primera vez que estudiante de profes, como no sé, como poniente o algo parecido. Entonces, a ver cómo vais. Sí que estoy muy atenta a tratar con adolescentes, con crianzas, porque es todo el tema de la poesía, pero no con gente, bueno, con tantos datos en la cabeza, ¿no? Como a vos, con tanta experiencia, además, con muy cativiña, ¿no? Bueno, o que quiero hacer hoxe aquí con vos é romper, ¿no? Esta parede que hai, que dialoguemos moito. Que dialoguemos moito ao redor da creación poética contemporánea, que supoño que, e isto é un prexuizo, é meu, onde vos ou mellor estáis un pouco despistados. Non sei se me tendes que corrixir ou non, pero quero que para empezar me digades, ¿no? Que coñecedes a creación poética de agora, como a veres, se introducides vos nas aulas ou nos clubs de lectura, supoño que dirixides, ¿no? Que me contes un pouco primeiro para ver como partimos. Entendete? Como ves? Que me di algo? Eugenia. Gracias. Como estás? Eugenia. A verdade que supoño que como o resto dos compañeros as partes máis contemporáneas dos temarios son as que custa ser a chegar, se claro, porque hai que empezar con a historia. É que iso creo que preparar, xa non é, digamos, porque eu creo que o de agora non chego os temarios, non, que se fai agora mesmo. Eu trouxe vos unhas antologías, non, das que vos vou falar, que justamente por iso que tú me dís, xa non están no poemario, non chegades a esas últimas páginas, non? O mellor que chegades a metade do século XX, por dicir algo, non sei. Ou se non pode haber por aí. Pero sí que se tratan de estos contemporáneos, nas aulas, nas aulas, nas aulas, nas aulas, pero como algo puntual, non? Como algo puntual, un club de lectura. No club de lectura, sí que, como te vou usar con un club de poesía, e sí que facemos un percorrido con Carlos. Hay clubes de poesía, ¿no? Sí, no tenemos clubes de poesía. Entonces, si tratades algo, sí que se trata, ¿no? Entonces, bueno, algo enseñado sí que sabes. Eu, pues, quero dicir que tamén tive moita sorte, hai por aquí unha mestra, non sei onde está agora que habla, Anxo Rial, onde eu conheces, que foi un pouco a que me deu a mí, ¿no? Todo o material, digamos, todo xe molo para que hoxe este aquí e hoxe poida dicir que estoy poesía, que son poeta ou que, bueno, o que olhada poética está presente no meu día a día. Eu recordo que teníamos un club de lectura que non era de poesía, pero sí que empezábamos sempre cun poema. Aí foi onde Anxos nos deu o Ballet da Nena, non sei se o contexto, sí, de Uxío Novoneira, que era un texto magnífico. E despois tamén houve un profe que sempre nos pasaba poemarios así un pouco de... bueno, polo baixo, non? E aí chegou a poesía última de Amor e Eternidade, que tamén foi un disco totalmente revelador para mí. Entón, con isto quero vos dicir que son moi importantes, pero que así... bueno, isto xa sabedes, pero eu teño que agradecervos, non? En xeral os meses, porque fixestes moito por mí, en xeral Anxos, por exemplo, en particular. Acabas de entrar. Sí. Unha pequena introducción para saber de onde partimos. Pero queríamos ler un texto deste libro de Agustín Fernández Paz, que vos supoño que conheceres, que unha parte, se vos interesa, dedicada a como se pode mediar coa poesía nas aulas. Empezas. Este capítulo chamase A necesaria presenza da poesía. E di,
Tense visto que todas las personas necesitamos la poesía y que si no la tenemos estamos incompletas. Esta afirmación es válida para cualquiera, pero es mucho más si pensamos en los nenos y las nenas. Los años de infancia es cuando se desenvuelven enormemente las capacidades lingüísticas, unas capacidades que serán básicas a lo largo de toda la vida. Una de ellas es la capacidad de trascender a la dimensión utilitaria de la lengua, a entender a su dimensión creativa, que atopa a su plenitud en la poesía. Yo creo que esto último es muy importante, ¿no? O de ir más allá de la dimensión utilitaria y de llegar a la creación justamente a esa obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar tres antologías nuevas, yo no sé si os conocéis. La primera que salió fue esta. Digamos a poesía no inocente, non o que se fai agora. No se o despregar, que editou a diario, pois que no 2015, aquí a única no que, na que estudeu, fai moi moita ilusión, porque é ese texto que está aquí, teño yo moitísimo garimo, por iso digo. Despois hai unha antoloxía da poesía galega próxima, en Santa Pólvora, en colaboración con Papeles Mínimos, que é unha, bueno, é unha antoloxía de poesía bilingüe. Están os textos tanto en galego como en castelán. Vou vos pasar a palabra. Vale. E despois hai a Nadiña, que finais do ano pasado, saiu este, en Santa Pólvora, Dentes para Nazar. Isto é todo xa na bibliografía que pasei, non sei se despois tendo vos en... Bueno, digo por sexo, o mellor non quero desmontar. Dentes para Nazar é unha antoloxía que está en Santa Pólvora. Eu creo que todos os poetas que están aquí teñen menos de 20. Anos, isto xa que decir bastante, e hai textos super interesantes. A mí, por exemplo, gusta moito Belén Seguindo aquí e Sergio Abalo, son dos poetas que... Ah, vale, que recomendo sempre. Si os parece, paso unha portada a este, de despois que había antes. Imos facer aquí, hai moitos destes creadores e creadoras que están neses poemarios que fan videopoemas. Eu, por exemplo, traballo moito cos videopoemas cando vou facer un partido de adultos sobre esas aulas ou en distintos espacios. Non sei se conheceres este formato, mas sí que é certo que chega moito, non? Os adolescentes están moito no YouTube, que é pues, unha plataforma das que máis consumen. Entón, o que vou facer é, como falo con eles, facer un pequeno laboratorio. Imos imaginar que vos sodes adolescentes tamén e imos simular o que fago eu no morador e a ver que sale. Pode ser moi, moi interesante, moi, moi nutritivo. Vos tenes que pensar que sodes adolescentes, vale? Así que decimos resultaremos un pouco. Vamos a ensinar catro videopoemas. Quero que cada un de vos, como somos moitos, o mellor sí que non me digades todos unha palabra, mas que si anotedes unha palabra. Unha palabra que resuma, de algún xeito, o contido que acabamos de ver. Vale, pillades a proposta. Entón, nos encontramos todos por aquí. Imos un pouco, sempre dixo, do máis doado o máis difícil. Vale, entón, imos empezar por algo light, algo que se entende e un punto bastante. É un latín que está justamente nesa última antoloxía, non? Echa más sencillas poetas o poemas. Hay cuerpos pequeños, como a Mel, los que les hay que aprender a loita. Después de ser eu tan frágil, comencé a detestar la debilidad. Ese medo de non ser bonita, de ter as bragas sucias, os caixóns desordeados e o armario desfeito. Aprendín a sacarlo todo de fora, a rabia, esa que tanto nos comprime dende o útero a gorxa e que nos deixa sen voz. Aprendín a vomitar o odio, ese que se me acumula no brazo do externo, a carón do corazón. E aquí, dentro, nesta gándara de soños, medran flores regadas de fluidos e a miña mamá baila nunha gotiña chea de arriba a baixo de pratos en fregar. E non importa. E a boa ao lado fai as palmas, come centos de cacahuetes e tira as cascas polo ar, porque aquí, neste terreo ermo de soños que eu cultivo, non hai lixo para desbotar.
y las nenas, todas, nacemos mudas, con las piernas tortas, porque se nos rompen los xeonllos de aguantar el peso que nos bota a sociedad en riba. Y de tanto silencio, soas, aprendemos a berrar. Así que a vos, que calades, desecho los días poetas, días silenciadas, ninguneadas, días ignoradas, días a las que ninguén de que haya dirigido la palabra por los proveedores de la facultad, por críticas, por tener una opinión. A vos, que calades todo, desecho los días que critiquen las políticas que vos votades. Días que se haya amargo, que quemen los periódicos, que apaguen los televisores, y que enchan las redes sociales de bromas estúpidas que ninguén entienda. Porque el único cárcel que existe es el silencio imposto. Y aquí, nos meus sueños, como decía Gloria Fuertes, todas nacemos para putas o payasas, y escollemos lo difícil. Palabra a palabra buscamos a que más doe para clavarla en el centro de la conciencia. Que estompe. Así que a vos, seguinda calades, desecho vos villas poetas. Ha dado una palabra, señora. ¿Qué tal sobre, sobre lo que acabas de ver? ¿Qué nos transmite? ¿Alguien se anima a compartir las palabras? ¿Qué palabras tenemos? Un pequeño bote. Dos. Un pequeño despertar. ¿Cómo? Despertar. Rebelión. ¿Rebelión? Empoderar. Ajá. Semente. Ajá. Yo no digo nada, yo solo quiero explicar. Liberación. 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 Lube. Lube. Incendiario, sí, señor. Directo. Directo. Futuro. Verbo. Verbo de sangre. Verbo de sangre. Verbo de sangre. Voz. Voz. Bueno. Será esto que tenemos que ver, ¿no? Hay una mensaje que llega directo, que se ponga, bueno, un poema, este poema simplemente lo cuidamos, pues, recitado. Seguimos con lo siguiente. Después todo esto tenemos un senso, ¿vale? Hay una que no me parece. Seguimos con cinta adhesiva. ¿Conocéis cinta adhesiva? Cinta adhesiva. No sé lo que sé. Yo adoro, siento que no me hacer otra cosa que hice vos. Cinta adhesiva está formado, digamos, un proyecto poético musical. Formado por Silvia Penas, poeta, que es un músico. Entón, o que fan é un artefacto poético para mí maravilloso. Fan concertos poéticos onde hai pois, vídeos detrás, e todo conflúe no mesmo senso, non teñe unha potencia increíble, eu creo que unha... É unha nosa poética que chega de outro modo, que se pone a escena de outro modo, e por iso é tan interesante, non? Porque propón outra poética. Vou vos poñer pois, un vídeo no que estudiamos iso, con a música de Jesús e a voz de Silvia, con poemas. A miña nai tamén era unha construiriña bonita, como a da Rosalía e como a túa nai. E tamén hai algo dela que non me parece bonito cando a vexo. As uñas tan gastadas. Ben pensado, a ti non che gusta o dereito e a mí o inves ou viceversa. As uñas de miña nai han ficado así xa para sempre, porque eu nunca te saberei pintar con aquela minuciosidade que ela entrega a todo. A elas que nos edificaron polas marxes do lagares con pantalón de tinzas e chaqueta ben cortada. A mí tocaba mi vestido, el lazo, el pelo longo interminable. A ellas, que no
non saben deses libros que non lemos, nin coñecen a iso glosa que atravesan, que non falan con metáforas, que ese vídeo de YouTube no que apareces lles resulta inservible porque non se fai xustiza. A elas que ignoran o lugar que frecuentamos, que recolleron tan cedo a nocturnidade e nunca oíron falar dos nosos amantes, oído difícil que os domingos nos resulta topar un mar aberto. A elas que non saben de nos apenas nada e saben o todo mesmo así porque seguen sen dar puntadas en frío. A elas, nómades deste anaco de historia que as oculta, a vida débeles. Bueno, gracias. Otra palabra, porfa, sobre lo que, vos nos admites de este pequeño cuadro. Muchas gracias. ¿Sabes que no tengo una palabra? Porque no sé cómo mandar con él. Por todas las arrugas, señor.
nos obligaste a ser, estaba ya dentro de vos. Derrétate el sol, las dos manos acercadas, las forzamos más calladas, los rubros de doce astucias, los pasos las prostitutas en las tobillas, la voz del detector, los músicos, saliendo por la puerta de atrás. Se le dio brincar, me obsimamos por todas las ruas que nos pertenecen. Thank you.
reconstrucción. Thank you.
Gracias.
Dani, por ahí tienes ganas, ¿eh? Tienes ganas. Aproveché las palabras que dije antes. A libertade da miña infancia rexeitaba con violencia o vaticinio dunha eminente metamorfose. Viste unha cara por aí, pero... Ai, non, non. Non me gusta con violencia, sabes, está aí. Non me gusta. Que raiva sentín, Naifi. Cando teu berro desesperado aquel día non pude escoitalo, que sempre viví na rex. Eu algo que aprendí, que parece moi lógico, pero custou un pouco, é que hai para que escriban os adolescentes e as crianzas, e que hai que accionar, non? En algún xeito, eu creo que nos pasa a todos, non? Temos que escoitar, ou hai algo que nos ten que activar a chispa de algún xeito, como intentei facelo con estes poemas, non? Pois nas aulas e con eles e con eles pasa o mesmo. Hai que ter algo que os active, non? Que lles conte unha historia coas que eles se sintan implicados para escribir. Entón era iso que querían facer por un lado. Imos simular agora outras dúas actividades, vale? Que eu adoito facer coas crianzas. Vou falar, primeiro de arte. Non? Eu fago moitas cousas performáticas, artísticas, que teñen moito a ver con arte plástica, e gustaba moito unir, non? Poesía e arte plástico ou performance. E hai un artista que me gusta moito, que é Rosendo Cid, é un artista en... un artista galego, pero que fai toda a súa producción en castelán. Ten un pseudónimo que é Eduardo Torres, que é un pseudónimo co que fai literatura. Ele fai literatura por unha banda, e despois por outra parte ten arte plástica. Fai moita escultura ou intervén sobre arquitectura e escultura. Eduardo Torres o que nos propone outra ollada sobre a literatura e sobre a poesía. O que fai aquí, neste libro, el hombre que rayaba periódicos, pois é, coñer, así non lo hago mellor. Un xornal é riscar palabras de forma que se obtenga un verso. La frivolidade de inventarse perpetuamente en presente. Que vos parece? La tristeza está escrita con un fuego que non para de arder. Isto atópao en xornales. Nos pisemos na biblioteca cos libros de esos que sí, non sabemos que facer con eles. Eu creo que é unha actividade que pode ser moi bonita e que saen cousas moi interesantes. Salvo allí, la vida é un retorno á subjetividade. El espejo que desvela outra paradoxa ausente. Eu queria repartirvos uns xaratiños de xornal, pero eu creo que xa sabedes o difícil que é atopar un xornal en galego, non? Entón, o que fixen é, pois, recortar con moita manga un número de luces. Sinto moito o que significa. Entón, vamos facer o mesmo. Esa actividade é un pouco difícil. O mellor hai algo que non atopar nada, senón que non atopar un bom verso, por o menos, non un verso tan digno como é un... el mesmo ti, suspeitando esas súas presentacións, que xa sabe un pouco a sección onde ten que ir para topar as palabras interesantes. Entendete, non é tan fácil, non? É toda a trampa. Por exemplo, estes versos hai moito de sección sobre críticas literarias, seccións que teñen a ver con a literatura, con a cultura, etc. Así que, a ver, se neses cachiños vos atopades un verso. Vale, isto tamén é outra forma de accionar. Como facedes? O mellor é que, cando topedes esas palabras, non? Que as manteres e que despois les quedes o resto. Isto non pode ser un pouco difícil. Vale.
queréis hacer? Hay algo, doctor. Hay aquí. Ya está. Cheva. Sí, sí, sí. ¿Epices? No. Bueno, pero... Ojas que este está invertido, pero bueno. Se nos próxima aquí a Luz, ¿sí? Para recortar un poco. Thank you.
con libros que yo estaba viendo. Gracias.
empezado con confianza, ¿no? Porque los nenas máis pequenos, creo que o último estadio sería o primeiro da ESO, o segundo da ESO, porque algo, digamos, máis infantil, máis ainda así se vos pode valer a vos, eu aí vos la deixo. Este é un cadro dun pintor que a mí me gusta moito, René Magritte, un pintor filósofo tamén para a miña verga, que pois, proponía, non, diferentes xeitos de utilizar a plástica, a linguaxe, e como, bueno, como integrar, non, a palabra no eiro pictórico. Entón aí, pois, eu explico unha parte, non, que el pon catro palabras ou catro realidades e que con estas palabras ou realidades compónse un cadro sen a necesidade de plasmar iso que están definindo as palabras, non? A esquerda temos un personaxe que se bota a rir, non? Que está morrendo a risa, do outro lado o horizonte, o armario e berros de paxaros, non? Entón, moitas veces é difícil, non? Chegar a esa conclusión, pero simplemente dicendo esas palabras como que o cadro se compón na nosa cabeza, non? Mais ou menos vemos, pois unha persona que se bota a rir, un horizonte, un armario, e verlos que pasaron. En ningún momento, pues, están no caso. Enténdese, non? E eu creo que vos entendedes mellor. Sí, vale. Que fago con eles? Pois, doulles un camiño, non? Eles tenen que poñer as palabras que eu investo. Levo como unha maleta de palabras, poñen palabras e van compoñendo os cadros con palabras. Non imos facer isto. Imos facer algo un pouco máis divertido, porque así tamén nos movemos un pouco. E temos tempo. Por que vos rides cada vez que digo que hai que moverse? Entón, que vos garantides e que separemos as mesas, que as deixemos un pouco, bueno, pues, por os lados, vale, por as mesas. Un faro, eu creo que é un faro. Un faro aquí.
pouco avançado, está assim, por aqui. O que mais pode dar para ele? Eu sou uma rocha, perigo mais. Algo mais, como eu sei, um pouco mais atrás de ti? O livro, o nome. Pensar que pode haver uma ilha para que você seja um pouco atrativa, diferente, para que você engaiole. Não? Sim, é algo menos atrativo. Que se vos ocorre? Um campo de ouro. Uma batalha de música. Isso não está bem, não é? Não, isso é um plástico. A ver, era más atractivo. Cambiamos. Va, cambiamos. Imos ir a cidade. Agora, que es a hora de Zeus. Hora de Zeus. Vale, facemos un aeroporto e acabamos, que os
relación. A lo mejor sí que tiene que ver moitos, moitos componentes poéticos. Veña, e logo. No, mira, no, va a ser a librería do aeroporto. Ah, a librería do aeroporto. Que máis? Hai unha librería. Marco de ser. Y a lo mejor fue una experiencia extraordinaria.
eu levo poesía casi todos os días á aula, terminamos ou rematamos un poema, fago as minhas propias antologías poéticas, un pouco así, de poemas que me gustan, e sí que a conclusión é que se é igual que lle sentan. Hombre, aquí moi frío, xe. Que leites, por exemplo, no mundo de lectura? Este ano leemos a Carlos Negro, tres obras de Carlos Negro e adentramos un poquinho a Rosalía Fernández de Real, que foi a última, pero sobre todo Carlos Negro. E tamén enlazamos, temos un contrato programa de igualdade, pues enlazamos tamén con a temática. Digo, porque, bueno, pensando en poesía para adolescentes, ¿no? Sacarnos de los canalos, pero parece que sí. Moito máis normal e se non me hace esa mediación. Non, porque sempre supoño que tedes que mediar unha poesía, porque non hai moita posibilidade. Claro, logo se profesora castelán e castelán sí que é moito. Claro, claro. E que máis? Que sí, contan algo que me pasou este curso. Teño unhas cabras rocas en segundo lugar. Para ben ou para mal? Para ben e para mal. Vale. Entón, neste terceiro trimestre puxenlles como condición que teñamos que cada un tiña que cada un e cada unha tiña que escoller a biblioteca para que non este buscar pois un libro de poesía, pero claro, como iso asustaba ou se asustabas moito, pois dixen, no, vamos a hacer como se fósemos a unha exposición de pintura, non entendemos nada de pintura, pero dicimos o que nos gusta. Entón, o resultado, ante a miña sorpresa, pois foi bo, ao principio, por suposto, non vamos a hacer, como vamos a non? Bueno, pero finalmente, veis casi como unha lista do que podían collar, pero era todo chon, non era nada preparado, nin era nada tal. E bueno, o traballeño era un sinxero, simplemente era poñer o título, dun poemario, sí, pero era algo sin preparar así moito, ni traballado na clase. Entón, tiña un libro, tiña que poñer o título, dicir que pensaba eles e elas que dicía título, pero sin, o sea, sin pensar nada o que dixera. Esto lle os poemas que van que leen na clase, que non de memoria, pero bueno, que leen. E bueno, ao final, fixéronlo, encantoulles e para o alumno, pero tiña unha puso parecida, con ese entre segundo da eso que son, bueno, iso, unhas caras locas, así, sempre con problemas. E despois no meu centro tamén temos club de poesía. Sí, bueno, esta barra de poesía non tive así moi boa experiencia porque eran un pouco pequenos, pequenas. Bueno, éramos a pelexar, bueno, roles todos. Pero o ano pasado foi así moi bonito porque había bastante alumnado de segundo, de primeiro, e bueno, ao principio empezamos lendo con el poetiza, que ten de bo que como é tan variado e tan... Tal, pois xa... Todos están por xa. Sí, claro. Xa. E despois xa, sobre todo, non de rapazas, líanme o seu, líamos os seus poemas. Entón, ainda que participa un número moi pouca xente, porque, bueno, é algo que se fai no recreo, as cousas así, bueno, pero foi unha experiencia bonita. O poetiza teu creo, non sei se empeza con Rosalía de Castro, pode empezar con Rosalía de Rosalía ten varios, non sei se empeza con un de la verdad. Non sei se empeza con Rosalía de Castro. Sí, vai, de Rosalía de Castro. Sí, sí, de Castro. De que tu contaste a última poesía que se me ha puesta de 1936. Son el compendio, é que non sei que decía que non coñecían por aquí. Se mojamos un pouco toda a evolución, non da lírica do poetiza, da poesía da letra de é moi bo justamente para as aulas. Eu creo que facer esa mesma actividade con estas antologías que vos paso tamén sería moi, moi atractivo, porque eu creo que con estes poetas tocan temáticas que se sinten moi implicados, non? Entón, sí que é certo que algo sempre les vai gustar. Entón, se les dicimos que busquen o que les máis les more, non? Pois pues, sí que é certo que se implican moito e que se para os enganchados por alguna banda. ¿Alguna iniciativa que quieras compartir? Bueno, está aquí, gracias presente, pero hay dos hombres de pero dos cursos presentes. Dos cursos. Y que sí. Tenemos un libro de haikus con Raúl de Cersei. Sí. ¿No?
todos los malos ejercicios que hacía Haiku, de todos sus cursos. De todos sus cursos, escogíamos. Pero lo trabajamos para vos también. Sí, después uno de los primeros de eso, de facilidad de ilustración. Después lo que hicimos también en Uterindio, poetas, escritoras, escritores de Galicia que nos ayudasen también a algunos de fuera, hasta Los Vacas, Marguerera, Jordi Sierra, y cada uno escribía. Fueron ilustrados por las nuevas profesoras de plástica. Bueno, a mí me parece que el resultado de la exposición es que presentéis en igualdad de para que lo publicase. Y mandaron a todos los centros de Galicia por ahí. A mí me sale que también lo veo que cada tres el pueblo de Sotecamos. Sí, es que no tenemos tres. Está escrito por una alumna e ilustrado por outra alumna diferente, en este caso. Así, o seguinte, creo que é unha escritora, non me acuerdo que me parece que escrito. É unha das ilustradoras de Mar García, porque a nos era a nosa profesora. E depois fixamos láminas, decoramos todo o centro con elas. Este é hermosísimo, escrito pela flor. O seguinte. Non se ve así. Ese de Antonio García Tejero. Bueno, unas palabras, ¿qué? Pero bueno, si os dejo, las fases son, porque el cine, porque os fixeron en todos os cursos a eso. Entonces, claro, después os teníamos que escoller, tales nos gustaba máis, eso. Pero bueno, foi día, implicamos a todo o centro, bueno, a mí, parece que unha das mellores actividades que fixen na miña vida, e fixemos unhas canetas. Día Internacional da Poesía, de ser coalunado e de tras escoller eles las poemas, de recitalos pois o mellor nos xulgados, na biblioteca municipal, no centro de saúde, incluso timbrar os telefonillos da xente ou para recitar os poemas, bueno, facer algo como moi performático de levar bueno, de levar como a poesía a xente da vía, de alguma maneira para conmemorar. E logo tamén, bueno, facemos todos os anos que tamén por a Día da Paz, musicar poemas, ir ás distintas aulas, co grupo de alumnado de club de lectura e xente que toca un instrumento, e preparar previamente durante meses e pues, poemas musicados sobre a paz. Nos traballamos, fixemos videopoemas de club de lectura para traballar con dous poemarios, un de Ismael Ramos e outro de Miriam Ferradans, e conseguimos que os dous viñeron ao centro a traballar con eles a verdade. Hai pouco, non? Este ano, fai 15 días máis. Sí, vino con la tía. Sí. Carai, porque son dos poetas tamén de altura. Non la pouco.
Esos poemas, porque lo relacionaba con todo ese trabajo que tenían feito. Estaba muy claro. Era distinto, no era un poema rollo, sino que ese poema topei en tal sitio y tal. O ese poema era o meu. Era o meu, que fue muy interesante porque había gente que hacía, yo pienso que teatro, fixo muy bien, precioso. Pues la escena ayudó un momento a profesora de música, hicimos una grabación, bueno, fue una actividad de tuve de poema. Sí, yo un poquito de fan, sí. ¿Sí? ¿Un poquito de fan? Sí. ¿Puedes hacer esa forma? No, es un concurso de recitado de poesía. Entonces, pedí voluntarios para hacer de poetas. Lo que pasa es que son muy tímidos. Fue el primero de base de datos, además. Aquí no son más parecidos, así que... Sí, sí. Si tienes los más pequeños, son los primeros. Dos quisieron de presentarme y después un jurado de cinco. Y los que no han participado hacían de un jurado popular. no fui así un poco larga por casa, pusieron una palabra, pero no, más o menos. Este formato últimamente funciona muchísimo, ¿no? Parece nada con varios, ¿no? ¿Conoces más o menos el formato? En Santiago falso bastante, en Santiago es una sensación más pescadora. É como un espectáculo, non? Onde sempre hai uns presentadores que animan a citar, e o citar sempre teñen moito de urbano, non? É así como un pouco canalla. Ten moito que ver incluso con hip hop, con rap, ou así, tipo, malversión, cosas. Engancha moito, xa, pues, mira. Puse un vídeo dun campeonato en Barcelona, a nivel nacional, para que vexe un pouco o ambiente de... É un formato que se está facendo moito, bueno, sobre todo sabemos que a nivel infantil
este yo ilustrador Marcos mismo, hacemos buenos proyectos juntos, entre poesía e ilustración. Lucio Rosso también como ilustrador a veces hace mucho a este formato. Yo sinceramente apuesto por este formato porque me gusta muchísimo. Creo que también va para donde camina la poesía. Yo creo que, bueno, así a nivel general, yo creo que a poesía cada vez más tira a mestizarse, ¿no? A mestizarse con música, con la situación, con diferentes tipos de artes, con medios audiovisuales, con vídeo, con YouTube. Creo que é importante estar, ¿no? Con olhar atento a detectar todo isto, para transmitirlo también a los adolescentes, porque son formatos que a veces llaman más atención que sencillamente, pues, o mellor que unha antología, no sé, si estás de acuerdo conmigo, leer poemas para adiante, ¿no? Sino que estas son herramientas que al final pueden ayudar a que mediemos con ellas. No sé qué pasa. Yo creo que, bueno, esa es a mi opinión, que ocupa un poco a mi opinión. Nada más, creo que se me porque a los cuartos tenéis a... No, a los cuartos tenéis a... A las seis en humanidad. ¿Quieres comentar algo? Si quieres comentar algo, un poquito de atrás, pues se puede dar. Claro. ¿Cómo se titula este...? Esto no sé yo. Escuchamos que Carlos a las 12. Es un proyecto que empezamos con los técnicos. Así de claro. Queríamos hacer un libriño. Es como una relación entre un pai e a súa filla. Marcos, o ilustrador, é o pai, eu son a filla, e montámonos unha historia. Non sei se chico, debería contar o debate. Digo se chico de esta pai. O proxecto nace de querer facer cousas diferentes. Eu quero de novo, moito con Marcos, estéticamente, artísticamente, porque pensamos en que hai que facer algo distinto. Non? Entón, inventamos unha historia na que hai un pai que non ve a súa filla polo día, porque lle pasa algo traumático, entón todas as noites, as 12 en punto, lle deixa unha carta, porque el é ilustrado, entón lle deixa unha imaxe. E polo lado contrario, a nena, a mañá seguinte, escribe unha frase ou un pensamento. Isto está, bueno, a medianoche que pegar. E hai cousas así. Oxe, decidim que vou ser inventora. Inventarei un paraguas que proteja de todo o que non me soiga. Son así como pensamentos de unha nena, non? Así moi xerais. Traballo moito con el, pero en diferentes proxectos que ainda non viro. Porque, bueno, como as editorias están un pouco fastidiosas. A mí dame moito xogo de grafitis, porque cuando eu vivo nunha vila, un día apareceron un montón de grafitis que eran moi poéticos, este con todo total, entón mandeinos percorrer, fixemos fotos e tal, e a partir de aí escribían outros hipotéticos de grafitis nesta vila. Pero porque os grafitis eran poéticos de por sí? Bueno, poética pura, sí. Sí, eran... Con palabras ou era... Sí, sí, con palabras. Hay un poeta en Madrid, que es medio rabioso, que sí, a sí. A iso, non sei se han salido... Pero medio rabioso a la vida, chafón. Pero bueno. Pode ser, pode ser. No, era fermosísimo. Fernando, o último libro de Fran Alonso, sí. Que tamén o traballamos. Sí. Y después algo que yo creo que hacemos absolutamente todas, todos, trabajar con títulos. No, yo tengo dos actividades distintas, que poemas titulados, que fan una foto con libros, y tengo que construir un poema con títulos, y tengo otra actividad que se llama meter o título, que está escrita, a base de títulos también hacer otro poema. Otro día estuve en el Instituto de Sanxenxo, y contó una profesora que tenía un certamen de poesía, bueno, tenéis que iros menos a determinada una hora, ¿no? Por la tarde, un día determinado, y aquí me parece una oposición de algo que me llamó muchísima atención, porque teníamos menos distribuidos, bueno, como si fuera selectividad o oposición, a escribir un poema. Pareció muy maravillosa. Es una lista que participa muy menos, seguro si sabía 300 o algo así, pero era un pabellón lleno de mesas con cadenas para escribir un poema. Nada, bueno, ¿qué esperaba? ¿No? Por participar, por la atención, nada, espero que activéis siempre la poética vos, con nenos, nenas, pues que este hábito, vos alrededor, porque yo creo que
¿Qué pago?